Saludos viajeros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse. Estamos aquí en la clase clerical y os voy a traer un mazo. Básicamente, esto es un mazo de control, es un mazo de Heal de clerical. Pero esta versión no es la típica de Bahamut y no, tiene un OTK, ¿vale? Llevamos Uniel y los pajaritos. Es complicado porque tenemos que llegar a turno 9. En el meta actual es muy difícil, no voy a engañar. Prácticamente imposible. Pero bueno, me apetecía traerlo. Y es un OTK muy sencillo. Porque jugar un Uniel a la 9. Te recuperas 5 PP. Te quedan 7. Juega el otro. Te quedan justo 5 PP. Juega 5 pájaros. 5 pájaros. Porque cada vez que juega el pájaro se va a romper. 5 pájaros son. Cada pájaro hace 4. 4 por 5, 20. Pero sencillo, es un OTK. Es muy, muy sencillo. Tiene problemas. Solo hace 20. Si te sube la vida con un cerdito o algo de eso. No va a ganar ya de OTK. Y luego eso que es turno 9. Así que es básicamente un Heal Control. Pero en vez de llevar Bahamut y toda la pesca, llevo un OTK. Os lo voy a traer. Quería traer otra versión que era también con Uniel, con amuleto. Pero no me termino. No, tengo que echarle más partidas y no quiero traerla todavía porque no sé si es que es muy mala o tal. Así que digo, bueno, voy a traer un mazo de Uniel. Voy a traer este. Llevamos esto para darnos escudo. Esto para bloquear daño. Por supuesto, Guineise para curarnos. Poder de la fe para exiliar cualquier cosa. Pues muy barato. Con Marvin podemos limpiar cualquier mesa. Esto, curaciones. Más curaciones. Más curaciones. Curación y limpieza. Rampeito y curaciones. Y Asval que nos roba a Lorian, que creo que es el único presidio de todo el mazo, ¿no? Yo diría que sí, que es el único. Así que está bastante bien. Es muy fácil que robemos los dos al 9, ¿eh? Muy, muy fácil. Lo difícil es llegar vivo. Así que nada, vamos a ver. Vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Si llegamos vivo o no. Me gustaría poder hacerlo por lo menos una vez que lo veáis. Aunque bueno, tampoco he jugado a Uniel y 5 pájaros. Sea muy complicado, ¿vale? El combo es súper fácil. Lo difícil es llegar. Vamos a darle caña. Vale, onda Rúnico. A ver, este mazo, os lo digo ya, este mazo es prácticamente imposible ganar por el meta. Todos los mazos te ganan al 6-7. Y esto necesita llegar al 9. Pero bueno, vamos a jugarlo. Esto está bien, esto está bien. Guineise está bien para curarnos. Me va a quedar. Pues es escoba, ya sabes. Si es spell, bueno, tampoco es tan bueno, pero. Vamos a jugar esto al 2, esto al 3, esto al 4, se abre round solo. Puede ser ajedrez, oh, puede ser, puede ser. Jugar esto aquí. Esto me va a curar 6 de vida en total, así que está bastante bien. Vale, es Spellbus. Spellbus es agua. Que no nos hagan mate en un solo turno, lo cual es bastante difícil. Pero bueno, si conseguimos que juegue mal. Sí, lo he dicho, que juegue mal él. Y la líe. Podemos llegar a estas cositas. Por ejemplo, que meta bichos de mierda me viene bien. Estos bichos pegan 2 de daño por turno, que es lo que me cura, así que. Lo malo es que, claro, luego con esto ya se los va a poder tradear. Sí. Esto por acá. Hago otro. Es que me quemo cartas. No quiero quemarme cartas, la verdad. Bueno, esto, ya me daría el otro Uriel, realmente. Entonces tampoco es tan problemático. O que me queme, ¿no? Sí, me voy a quemar carta, pero bueno, me da igual. Como ya tengo las dos Uriel, sonito un pájaro. Y ahora esto es. No puedo hacer Metatron a la vuelta. ¿Verdad? Puedo hacer Metatron. Ay, no me va a exiliar el bicho, estoy bien. Vale, Metatron, eso nos da un turno de rampeo, que es un turno de supervivencia. Vamos a ver si se pone nervioso, yo que sé, y la lía. Que gaste daño buenísimo. Gaste daño buenísimo, nene.
Vale, eso hay que matarlo porque... Aunque... aunque no me mate... Más difícil que me da... Aunque no me cure, ¿vale? Lo que te quiero decir. Vamos a jugar esto por aquí. Vamos a aprovechar esto aquí, aunque me vendría muy bien luego ese hechizo, pero bueno. Vale, ahora tengo que robar un montón para el pajarito. Es que, si me exila esto, estamos perdiendo. Pero bueno, parece ser que no. Con una guinelice puedo matarle algo bastante grande. Oh, qué mala suerte. Hubiera estado genial que... Bueno, realmente da igual, porque al final me voy a curar, ¿no? Tengo un montón de curaciones, ¿no? Y él quiere quizá hacer chakram Ahí va, ya uno. Vale, pues que gaste bichos de eso es bueno. A ver, no mola. No mola mil. Pero si se lo mato. Tengo tres de esto y luego esto pegaría de 6-9. Sí, yo diría que sí. Ahora vamos a empezar por aquí. Esto ya no lo puedo jugar. No lo puedo jugar este turno, pero no tenemos sentido. Vamos a pegarle lo máximo que pueda. Es un bicho que no pega daño. Y yo supongo que me curo aquí, ¿no? Ya está. Seguimos robando. Realmente solo tengo que aguantar dos turnos más. Tengo esto. Esto no está mal, ¿eh? Esto pegarían de atrás. No puede bufar este. Vale. Bueno, bastante malo para él. Vale, pues de nuevo Guinelice. Pues me curo 6. Y vamos a intentar mitigar todo lo posible, ¿no? Y que no tenga el suficiente daño, claro. Me voy a curar. Hombre, 20 de vida. Ese es esto. Esto ya me pone en 20. Esto es un guardia. Y esto mato. Y esto es un guardia también. Esto no cura, ¿no? Pero robo una carta. Me da igual que robo una carta. Esto mitigo aquí. Pero es mejor Metatron que no. Sí. Tiene más vida. Y ahora nos curamos a 20. A ver si no es capaz de hacerme 20. Con la mesa. Tiene pocas cartas, ¿ves tú? A ver. Eso son 3. Que tampoco es mucho, ¿vale? Ya le cuesta, ¿eh? Le vamos cazando la tela. Oye, no, pues nada, vamos a ver. Es Uriel. Uriel. Ya va a reparar. Yeah.
Wow. No, pues este es el OTK, ¿vale? ¿Mi rival se ha enfadado? ¿O es casi muy rápido? Sí, es porque ha sido rápido, ¿eh? Sí. La animación, ¿eh? Sin quitar nada. Bueno, pone. Primera partida que ha salido. Hemos tenido bastante suerte. Y yo creo que también nuestro rival no le ha hecho lo mejor posible. Así que, genial. Vamos a echar otro. Como veis, es un mazo control. Y se llega al 9 de tirar el OTK. Ahí está. Tiene un montón de problemas. Tiene. Primer problema, hay que llegar al 9. Lo cual muchos mazos no tienen. El bus mismo. Si Riva se sube más 1 de vida, que hay carta, como el servidor, no la matas. Ya tienes que ir a Inelise y tal, ¿no? Ya tienes que hacer el combo en turno 10 con Inelise, que es más daño. Es un turno más todavía. Entonces, uf, me puedo quedar esto. Es que puede ser Armet, tío. Me queda Inelise. Pero... Me da miedo ese arma, ¿sabes? Por lo menos esto me cura 6. Mazo muy, muy agro. Te atracan realmente por muy. Bueno, contra muy, muy agro puede hacer algo, yo supongo. La ganas por control, ¿no? El problema son los anticontrol como Spellbus. La Ward tiene un turno potentísimo. Etcétera, ¿no? Vale. Vamos a tirar uno de estos. Una cosa que tiene muy buena es que el único presidio es Uriel. Así que si realmente llega a haber un mazo decente de Uriel, es muy bueno porque con el Azbal te lo va a robar siempre. Vale, ahí me mete una Inelise. Yo voy a jugar esto. Que lo que me hace es me lo curo. Y si lleva Inelise, diría que es Liskar, ¿no? O puede ser incluso. Lleva esto, puede ser algo de Azbal. Sí, asalto y cosas de esas. Pulagro, algo así, ¿no? Un agresivo de asalto y cosas de esas. Hay que matarlo, tío, porque eso pega de 7, ¿sabes? 7 es mucho. Vamos a hacerlo así. Voy a meter esto, aunque voy a quemar una carta. Pero bueno, realmente con el pájaro. Y voy a quemar una. Sonido un pájaro, ya tengo las dos Auriel. Si quema un pájaro, mala suerte, pero bueno. Ya está. Esto ya no lo podemos ganar, ¿no? Vale. Cerdito. Por eso es tan malo este, tío. Pero bueno. Vamos a meter tantito este. Este quemamos. ¿Y qué podemos hacer aquí? Vale, puedo hacer directamente el cerdo con Inelise. No, vamos a hacer esto. Y el cerdo le bloqueo. No ataco para robar. Bueno, o no robo. Quizás quemo, ¿no? Entonces, esto va aquí. Claro. Entonces es mejor así. A sacarlo. Si yo he rampeado, al final va a ser malo rampear porque. No, y me estoy robando toda la Guinelisa, Bueno. Ah, esto yo diría que a 24, 24 vida no lo voy a hacer. Con mi combo. Esto destruye, así que esto ni siquiera lo este ni siquiera lo mato. Puedo jugar esto. Ni siquiera puedo bloquear esto, ¿verdad? Bueno. Bueno, le meto una divisa. Esto, ¿veis? Esto ya directamente una, esta partida imposible de ganar. Vamos a hacer esto aquí. No cura, no, aunque sea, tío. Pega 5 tampoco, se me ha dado más. Porque ya con esta vida en 24, yo ya no le puedo matar de una del OTK. Y luego, que ya él directamente que él sin. Posiblemente lleva los presidios de asalto y me mata. Sí, esto es todo malo. No puedo jugar, Juanita. Bueno, nada, ¿no? Bueno, es verdad, rampea. Entonces no me tengo que preocupar por haber rampeado yo.
Bueno, pues nada, gente, he llegado al día. Porque al día sí que le puedo llegar a matar de RPK, ¿eh? Todo gratis. A ver, estos serían dos cartas. Bueno, vamos a meter un Metatron. Me falta el pájaro también. Me falta pájaro. Bueno, puedo jugar Asval, Desesperación. Tengo varios robos para el pájaro. Llevará Bahamuto. No, pero no lo sé. A ver, hago 25 con el combo de Inelisa. Eso sí es verdad. Dime que me queda una. No te robes la. No. Yoritomo, no te robes la última Ginelise. Paso 1. Paso 2. Róbate el pájaro. Son dos cosas. Yo sé que no es fácil. Sé que no es fácil. Sé que. Vale, tenemos el pájaro. Pues nada. No voy a robar. Porque si robo me muero. Así que lo que voy a hacer es esto. Y paz. Claro, si robo me puedo robar Ginelise. No quiero robar Ginelise. Si robo Ginelise pierdo. Y tengo pájaro. Desearme suerte. Como gane esto. Eso ya es bueno porque ya no me pasa el cerdo. Bueno, sí puede, claro. Bueno, pero yo claro, le puedo curar. Si me hace un cerdo, aunque sea sin. Solo por subirse la vida máxima, me jode igual, ¿eh? Cerdo. No pienses que el cerdo es bueno porque no puedes tirar de cerdo evo a otras cosas. 5-8 guardia ese que te cura. 5-8, el 5-8 ese. 5-8 ese que te protege. Tranquilamente. Escudo no llega, ¿no? A ver, ¿cómo es? Quizá. Vamos, tú vas a dar todo lo que quieras. Ay, de mierda. No me queme aquí. Si me quema aquí en ese. Pues ya está, ya no puedo matarle. Con 10 PP le hago. No, si le mato, ¿no? Son 24. Tampoco le pasa la cosa. Ay, claro. Claro, porque no puedo jugar esto. Entonces al final es lo mismo. Qué pena, tío. Qué pena. No había caído en el Bahamuto, tío. Entonces era imposible ganar. Haber tenido un amuleto por uno, supongo, ¿no? Qué putada. Pensé que no le iba a dar tiempo a sacar la moto, pero sí, sí le ha dado tiempo. Un amuleto por uno me hubiera. Era letal, sí. Haberme guardado un amuleto por uno. Pero es que este mazo no lleva amuleto por uno, ¿eh? Esta versión. Está bien. Le hemos hecho 20. Bueno, no pasa nada. Este es el problema. Uno de los problemas de tener mazo. Justamente contra alguien que se ha subido más 4 de vida, no la puedo matar. Hace 20 lo toca. Qué pena, qué triste, qué triste. Bueno, va a echar la última. Entonces, eso es un mazo control, pero tiene demasiadas limitaciones. Turno 9 muy lento. Y. Se juega un cerdo y no puede ganar. Si no hubiese sacado el Bahamut y yo sacaba a Ginelise, sí que le ganaba a ti. Porque son 25, pero justamente ha sacado el Bahamut y todo. Bueno, nos quedamos esto. Nigromante. Bueno, contra Nigromante. Tampoco soy tan bueno contra Nigromante. Nigromante deberíamos perder igual. Bueno, puedo más o menos. Puedo limpiar su mesa y quizás sobrevivo. Pero bueno, seguramente pierdo igual. Si es la War, me gana. Porque me hará el super combo de la War. Me dejará muy bajo de vida. Yo le limpiaré el combo. Pero.
pero luego tiraron a Cerberus, no sé qué, y me terminé de ganar. Es lógico. Pero bueno, vamos a intentarlo. Este palomar no se sube en la vida, mira. Igual que hemos tenido suerte con el Spagus, que si no, no se sube en la vida. Hay pocos mazos que se suben en la vida. Justamente los controls, ¿sabes? Para que los enfrentamientos control sean malos. Sí, lo que hace que el mazo sea bueno contra control, que es que tiene un OTK al 9. Como hay una carta que te sube 4 de vida, ya es malo. Y es que en amuletos por 1 no lleva esta deck. Si llevas amuletos con por 1 sería más interesante. Porque podías al 10 hacer 24. Con 10 pp. Metiendo un amuleto más por 1. Quizás planteable meter más amuletos por 1 simplemente por eso. Ya veremos. Vale, aquí vamos a robar un montón y estamos ya. ¿Vamos a hacer eso para matarlo? Yo voy a robar. Llevamos este amuleto. Ah, pues sí que... Pues mira, si estáis jugando contra un mazo que pensáis que se va a subir la vida máxima, os lo guardáis para el... Para el OTK al 10 en vez del 9, ¿vale? Y hace 24. Y ya podéis activar el pájaro. Es bueno saberlo. Este no sirve la vida máxima. No hay ningún problema. El escudito es bueno para preparar su turno 6. Así es, hacer mi escudito al 6. Para que no me pegue 6, me pegue de menos. Eso está muy bien. No tengo aquí exiliar, no me exiliaría algo, ¿eh? Me sabe que exiliar es muy planteable hacer exiliar. Si no hacemos simplemente... Puedo meter un bichillo y ya lo... Yo diría que sí que lo puedo, sí que es worth, porque le estoy ralentizando, tío. Un turnito. Lo vamos a hacer. Y esto me cura, y esto. Todo lo que sea ralentizar su Wincon es bueno. Vale, pues el amuleto ese de 1, si pensáis que el rival se va a subir la vida a más de 20, os lo guardáis. Os lo guardáis para el final. Y hacéis el combo de 24. Eso se lo puedo quitar directamente, ¿verdad? Eso es que pues ahí la cago jugando eso. Vale. Bueno, es que esto se rompe ya. Puedo jugar esto. Y esto es el exilio. Vale, me gusta. Le quita uno de esos, que eso es malo para él. Bueno. Quitarle uno de esos es bueno, ¿sabes? Porque... Siempre bueno. Ahora podemos jugar esto, meter uno de estos ya. O dos incluso. Exiliarle cualquier bicho es bueno. Creo que eso le ha dolido, ¿eh? ¿Cuánto la War lleva, por cierto? 8. Entonces Evo. Está desesperado, ¿eh? Por hacer su Long War. Quemarme pájaro una mierda, pero bueno. Podía ser. Tengo dos más, ¿eh? Este pega 4, pero este es directamente.
Podemos hacer esto por aquí. Metemos esto aquí. Si como tengo más puntos de voz, esto se va brillante. Aquí. Lo destruyo y el otro. Mejor que escudo directamente. ¿Qué tal? Vale, me falta un pájaro. Vale, aquí le fastidio ya. Porque encima si me rompe esto, con el combo, saca doble guardia, ¿sabes? Entonces le estoy fastidiando el combo. Aquí lo que tengo que hacer es robar mucho. Robar, 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 robar. Pillar el otro pájaro e intentar matarle al 9. No, estamos orientándome en las partidas. Y ahora aquí, aunque me haga el mega combo, mínimo me voy a curar. Vamos a buscar el pájaro. Esto es robar. Robar más. Uno solo, pero bueno. Esto es escudito y esto vas a robar más. He quemado el pájaro, pero bueno, tengo dos más. Debería ser bastante decente que saliese alguno, ¿no? Él ha perdido capacidad de combo, que eso está genial. Tengo un escudo que también está muy bien. Juega eso. Vaya, tengo el pájaro, pues está muerto. No, no está tan mal el mazo, tío. No está tan mal, ¿eh? Al final... me está saliendo bien la cosa, tío. Vale. Pues ya está, ¿cómo? Y el padre tiene una animación más lenta que su padre y su madre. Cuidadito, no vaya a llegar. Se murió. No, pues... está interesante, tío. Está interesante. Consejito, si lo vais a jugar y jugáis contra gente que pensáis que se suba la vida, o guardéis el amuleto de uno, ¿vale? O guardéis el amuleto de uno. Si tenéis dos, pues los podéis cuando, pero uno lo guardáis. Porque hace 24 al 10. Es con Guinelice 29. Eso es interesante. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si así ya sabéis que podéis darle like. Podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos. Y mucha suerte en vuestro camino, viajeros. Nos vemos. Adiós.